Ok, sigo probando los atajos de teclado de BSPWM aquí en Linux Debian 12. BSPWM significa Binary Space Partitioning Windows Manager. El día de ayer había dejado una nota en la comunidad en que no entendía un atajo de teclado que era Super Y, la combinación de teclas Super Y. Y me da, decía que me daba un error al lanzar este comando desde la terminal de comandos. Pero parece que ya encontré el error, y gracias a uno de los comentarios o a varios de los comentarios que me dicen que el error es porque efectivamente no he seleccionado o, previo a este comando, tengo que hacer algunos dos o tres pasos. Entonces, no quería quedarme con esta duda y llevo todo el día leyendo y buscando, pero creo que ya encontré el error. O ya encontré cómo funciona el comando. Entonces voy a pasarme a la terminal número 7. Ok, antes de eso voy a poner Screen Key para que vean los atajos de teclado que voy pulsando. Entonces me paso a la terminal número 7. Aquí está. Voy a abrir una terminal de comandos. Super y Enter. Aquí está, aquí le voy a dar un neo fetch. Ahora voy a abrir eh, gedit, por ejemplo, para que sean ventanas diferentes y sea fácil de identificar. Aquí tendría gedit. Y adicional, voy a abrir el navegador web Firefox. Tengo ya un atajo para el navegador web. Aquí está, entonces yo tendría, este sería digamos un nodo que tendría una sola ventana y este sería un segundo nodo que tendría dos ventanas. Más o menos la prueba que puedo hacer es, si yo selecciono la ventana de Firefox aquí, la preselecciono, entonces daría control super y m. Aquí ya está marcada. Y ahora me paro en la terminal de comandos y quisiera que Firefox quedara arriba de la terminal de comandos. Entonces yo podría preseleccionar el espacio donde va a aparecer Firefox. Entonces sería Windows Super y K. Entonces Firefox aparecería en la parte de arriba. Y ahora sí le daría Super y Y. Obviamente que se van a modificar headit va a tomar, ocupar todo el espacio, me imagino. Pero si le doy super y, y, entonces Firefox queda arriba de la terminal de comandos. Y con eso entonces ya quedaría funcionando, ya entiendo exactamente cómo funciona el comando super Y. Seguiré haciendo pruebas y conociendo los comandos BSPWM. La idea es probar BSPWM por lo menos unas dos o tres semanas y una vez que ya tenga o esté familiarizado con todos los comandos ya podré hacer algún video explicando exactamente cómo funcionan todos. Es cierto que uno no utiliza la mayoría de comandos, pero me gustaría por lo menos explicarlos todos y saber o exactamente qué hace cada uno de los comandos que aparecen en el archivo en el archivo sxhkd que viene por defecto